Un cordial saludo para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión central de Sonsón TV Noticias para hoy, 24 de octubre de 2021. Queremos iniciar este noticiero con una entrevista especial que hemos realizado con el tenismesista Juan Manuel Piñeros, sonsoneño, que ha alcanzado la medalla de oro en modalidad dobles en el tenis de mesa panamericano en Cuenca, Ecuador. Veamos esta entrevista especial que hemos preparado para todos y todas. Estamos para Sonsón TV Noticias con el campeón panamericano en equipos, Juan Manuel Piñeros, del municipio de Sonsón. Un orgullo para todo este municipio, para el oriente antioqueño, para toda Antioquia y Colombia, este título que has conseguido, muy merecido por todo lo que has luchado en esta disciplina del tenis de mesa. Bueno, Juan Manuel, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, cuéntanos cómo fuiste avanzando etapa, llegar a esa final y vencer a Estados Unidos. ¿Qué siente usted frente a este gran logro? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Primero nos tocó contra, creo que fue contra Ecuador. Después nos tocó contra Estados Unidos 1, que también los eliminamos. Contra Brasil 1, también los eliminamos, y ya la final contra Estados Unidos 2. Mucho nivel que ha observado usted allá en Ecuador de todos los competidores de todos los países, ¿muy diferente acá a Colombia o cómo es esa comparación que ha logrado realizar de los diferentes deportistas de todo el continente a los que ha enfrentado? Sí, son muy como de mayor nivel, pero se puede luchar. Bueno, ese trabajo en equipo que ha compenetrado usted con Emanuel, ¿qué significa usted? ¿Cómo comparte con Emanuel? También que es un referente del tenis de mesa infantil, nacional e internacional. ¿Cómo se ha logrado esa compenetración para que ustedes dos hayan alcanzado esta medalla de oro tan importante para Colombia? Cuando él vino de España y que llegó a Río Negro, pues León, el profesor de Río Negro, ya sabía que nos tocaban dobles. Entonces nos puso a entrenar muchísimo dobles y equipos. Y esa dedicación nos sirvió para quedar campeones acá. Bueno, ¿hay alguien especial, la familia, entrenadores, amigos o a quién en este momento que estamos viéndonos para Sonsón TV? ¿A quién dedicaría usted este título tan importante? ¿En quién piensa? ¿A quién le agradece por este gran título? Primero que todo, agradecerle a Dios y se lo dedico a mi familia y a toda la gente de Sonsón que me apoya. Bueno, muy bien. Bueno, Juan Manuel, y cuéntanos un poco entonces, ¿todavía estás en competencia? ¿En qué etapa están del Panamericano? ¿Qué se viene después con todas estas competencias internacionales que tienes? Estoy en la modalidad de individual, estoy en octavos. ¿Cómo va, y digamos? Ya. ¿A quién ha enfrentado? ¿Qué es lo que depara? ¿Qué días va a competir? ¿Cuándo se define también los títulos para quien quede en esta en individual? Esta semana acaba el Panamericano de U11 y U13. Y en individual, pues depende de cómo vayan avanzando las rondas, si se acaba, digamos, rápido, digamos, un 3-0 o 3-2, digamos así. Y sigue luego el Mundial. Recuérdanos cómo es esa competencia, cómo te estás mentalizando y preparando para ello. Sí, señor. Después sigue el Contender, que es el circuito mundial. Pues no, soy muy animado, con la mente muy, ¿cómo se dice?, muy abierta para ganar. Espero ganar y llevarle triunfos a Sonsón. ¿En el Mundial vas a competir también en equipos, individual o en qué modalidades vas a participar? Creo que solo es individual. Ah, bueno, Juan Manuel, muchas gracias. Y por último, enviarle un mensaje para que la gente de Sonsón, de Antioquia, te siga apoyando, enviando la mejor energía para que sigas teniendo estos triunfos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por apoyarme y espero lo sigan haciendo. A los niños les quiero decir que practiquen algún deporte porque eso ayuda mucho
al cuerpo, a la mente, a todo.